Bueno, ayer aproximadamente como a las 2:30 de la tarde estaba hablando con epidemiología y me avisaron que en la ruta 7, en el peaje, a la altura del peaje, está la ambulancia que están haciendo test rápido a las personas que pasan por la ruta y venía un taxi desde Mendoza a Córdoba trasladando pasajeros, en lo cual uno de sus pasajeros del test rápido dio positivo. Y a los restantes dio negativo. Entonces ahí se abre el protocolo. Claro, ¿qué cantidad de, aparte del chofer, cuántas personas venían en el taxi? Serían dos choferes y tres pasajeros, cinco personas. Doctora, bueno, este hombre tenía síntomas, venía sintomático, ¿cómo cree que lo encontraron? No, no, fue como al azar, por decir, ¿no es cierto? Cuando como que entran a la provincia, la policía, la caminera, están ellos digitan a quienes se les hace el testeo y es un paciente asintomático. Asintomático, Después de eso, sí, sí. después de esto del test rápido, se le hacen los hisopados para corroborar si llega a dar positivo, ¿entendés? No es que sea positivo ya. Tenemos que esperar los hisopados. Claro, si el test rápido da positivo, puede variar una vez que se hagan los hisopados, que pueden ser negativo o continuar siendo positivo, digamos. Lógicamente, así sería. Entonces, desde ahí, mientras tanto, se aíslan las personas con las que venía viajando hasta obtener los resultados, pero también se los hisopa a todos, ¿sí? Por Ah, contacto directo. claro, exactamente porque venían en el remis. ¿Usted tiene Sí. conocimiento si venía con los cuidados que corresponden? Me refiero dentro del auto con tapabocas y demás. Sí, o sea, yo los vi con todo y ellos manifiestan, la enfermera y el paramédico que estaban en la ambulancia, que sí que venían con todos los recaudos necesarios. Esta persona, bueno, sabemos que uno se le hizo el test rápido, dio positivo, está en Río Cuarto. ¿Las demás personas dónde están aisladas en este momento? También se las llevaron a la ciudad de Río Cuarto. El problema es que uno de los pacientes se aisló y se usó la ambulancia de acá del hospital, porque era una persona, la que dio positivo, era una persona mayor y tenía antecedentes de enfermedades que por eso se lo deriva en ambulancia. Más o menos, ¿en qué tiempo usted cree que se puede saber en el transcurso del día de hoy o quizás mañana si esta persona ha dado positivo ya real o no? Nosotros casi siempre se mandan los test aproximadamente a las 10 de la mañana, lo que tenemos informado nosotros y que tal vez para las 9, alrededor de las 21 horas, tendríamos tal vez el informe, si es que no tienen el laboratorio central mucha demanda por algún otro caso en particular. Yo calculo que para la noche tendríamos que saberlo. Este control que se hace ahí en la zona de peaje hace ya mucho tiempo que está, porque es el COE regional, sería quien está trabajando en el lugar. No, hace 3 días aproximadamente que está ahí en ese puesto. Ajá, y en este caso sería la primera vez que a ustedes como hospital local, digamos, se le tocó estar en esta situación. Sí, es la primera vez. ¿Hay más personas que estén involucradas, aparte de lo que venía en el remis, que hayan tenido algún contacto con esta gente, doctora? No, eso no te lo sabría decir, Roque. Aparentemente salieron de Mendoza para acá. Habrá que ver los contactos que ellos han tenido en Mendoza, porque habían salido a la mañana y era como que llegaron sin casi escala, ¿no es cierto? Solamente para cargar combustible. Doctora, por último, si tenemos que hacer un balance desde lo que usted está coordinando, que es el COE, más aún que, bueno, se ha hecho saber que ha habido mucha gente en bicisenda, en las plazas, eso no está permitido, ¿no? No, lógicamente no, solamente está permitido la caminata, pero que no podemos quedarnos a tomar mate en la bicisenda. Eso no estaba autorizado. Pero bueno, es la responsabilidad de cada uno de los individuos. Tampoco podemos estar atrás de cada uno Sí, qué es sí. lo que le corresponde hacer, ¿no es cierto? Sí. Lo que pasa es que, bueno, si permitimos hacer cada actividad, hacen otras cosas de paso. Pero bueno, es la conciencia de cada uno, porque cuando tengamos un caso positivo, después, ojalá que no ocurra, ¿no?
pero después nos vamos a asustar, y que estuve en contacto, pero no tuvimos las medidas que necesarias para prevenir esto, ¿no? Uh-huh. Por un, el la distanciamiento, el uso de barbijo, porque anda mucha gente sin barbijo. Uh-huh. ¿Mm? Sí, es una realidad que se ve y que a mí me hacen llegar, y bueno, por ahí importante que un facultativo como ustedes, más que son ustedes la coordinadora del COE, el mensaje siempre para la gente. Doctora, por último, aparte de este test rápido que dio positivo a esta gente que venía desde Mendoza, ¿han tenido otros casos sospechosos en la localidad? No, sospechoso, o sea, pacientes que se pueden derivar con una dificultad respiratoria o alguna patología pulmonar, que lógicamente cuando llegan a Río Cuarto se hisopa, pero nosotros ningún caso sospechoso. Y te digo una cosita la oportunidad, que la gente que ingrese al pueblo y que venga de otra zona, aunque sea de la misma provincia, que nos hagan saber para hacer el seguimiento de esa persona, porque en realidad tiene que estar en aislamiento 14 días en su casa, en no tener contacto con otras personas, para prevenir cualquier tipo de infección que se nos vaya de las manos. Porque si no nos avisan que ingresaron al pueblo y andan y son por la localidad como si nada, y después surge algún caso positivo, la responsabilidad que cae sobre nosotros, pero también depende de cada uno de lo responsable que somos como actuamos, ¿no? Que tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Usted sabe que dijo algo muy real, lo comentamos hoy en la radio, me está diciendo gente que venga de cualquier otra provincia, inclusive que venga de Córdoba, por ejemplo, al ingresar a la localidad tienen que hacer cuarentena de 14 días, ¿o no? Sí, por ejemplo, bueno, si una persona de acá fue a hacerse un estudio, ponerle a la localidad de Córdoba, sí, fue y volvía en el día, no es necesario que haga la cuarentena. Pero si estuvieron uno o dos días, sí tienen que hacer la cuarentena. Ah, correcto. Y en el caso, ya que me tocó el tema, Mackenna tiene dos controles, que sería uno por ruta 7 y el otro por ruta 35. Sí. Ahí, sí o sí, las personas tienen que ingresar por ahí. Ahí también ellos tienen que tomar y preguntar de dónde vienen, cuántos días estuvo, por ejemplo, si estuvo en Córdoba, ¿sí? Sí, sí. Pero bueno, por ahí, como son a veces conocidos de la localidad, bueno, sí, soy de acá, pero no dicen que traen a un familiar que fueron a buscar, ¿te das cuenta? O no se comunican bien. Por ahí, bueno, tanto de la parte de los controles, no preguntan debidamente por no estar molestando tanto al de la localidad, pero bueno, es cada uno también decir, ¿no? Que traen una persona, que fueron a buscarlo, que me fui a hacer un estudio, ¿me explico? Sí, sí, para saber dónde, si viene de Córdoba o cualquier otro lugar, para saber dónde están y os permite que llegue a dar positivo. Claro, porque después nosotros los pasan el teléfono, entonces nosotros uno los empieza a controlar, no digo todos los días, pero sí, sí llamarlos para ver si han tenido síntomas, si tienen algún problema, ante cualquier síntoma que nos avisen. Estamos comunicados los 14 días. Exactamente. Pero bueno, si la gente no comunica, porque yo puedo hablar, decir de buena fe, vengo de Córdoba, vengo de Buenos Aires, vengo de lo que sea, voy a hacer el aislamiento. Ajá. Y el que no quiera realizar el aislamiento preventivo, lo que puede hacer es un test rápido que se hace en forma particular, y se espera hasta que tengamos ese resultado, pero en aislamiento. Si eso da negativo, bueno, ahí tal vez sí se le permite que no tenga que realizar el aislamiento. Ya que tocó el tema de infringir la ley, tanto sea el artículo 205, hoy a nivel provincial, las 10.702, ¿puede ser multada esta gente? Y sí, sí, por lógica, sí. Pero eso ya es a nivel de la policía. Nosotros como municipalidad no te sabría decir, pero sí a nivel... Claro, si hay una denuncia, digamos. Sí, sí. Exacto. Y lo ideal sería que la gente denuncie. Pero bueno, porque después, si hay un caso positivo, nos vamos a alterar todos, nos vamos a asustar, pero cuando lo vimos en la calle que tenía, no dijimos nada.